Este programa de televisión, el show del mediodía, Iván Ruiz. Lo que está pasando, ¿qué está pasando? No entiendo. Escucho. Otras armas también para tratar de controlar la situación, dado que hace unos minutos se generó una tensión aquí en la zona luego de que quemaran neumáticos, y como dije, todavía se desconoce las causas de esta situación. En videos que circulan en las redes sociales se observa cómo un grupo de hombres armados lanzan disparos al aire en esta calle 42 del populoso barrio de Capotillo, y decenas de curiosos también se encuentran aquí en la zona observando el operativo que realizan los agentes del DICRIN. Más adelante, supuestamente... ayúdame, Valo, y más adelante le vamos a tener detalles. Otra vez, este video fue ayer. Vamos otra vez, este video fue ayer. Con audio, Baloy. Del sheriff. Viejo Este en República Dominicana, eso fue ayer. Evidentemente, pistolas automáticas modificadas su martillo para que se conviertan en pistolas de ráfagas. Cosa que es muy ilegal. Aparte de la aportación ilegal de un arma de fuego y dispararla así. Señor. Ya la policía en el día de hoy tiene algo que informar. Esto fue más temprano en el noticiero de este canal. Esto sí ya es hoy por la mañana. Lo que usted ve del Viejo Este fue ayer. Es la primera parte. Lo del Viejo Este es la primera parte. Y la segunda parte está eso. Más adelante estoy convencido de que en este programa le tendremos una amplia información sobre esto, Iván. Esos gatilleros, Iván Ruiz, más tarde sabremos. Me gustaría conversar con el jefe de la policía. Anoche estuvimos... Una comunicación sobre este caso justamente. Ojalá poder tener comunicación con el mayor general Ney Aldrin Bautista, que nos explique sobre esto. Parece que la policía actuó de inmediato y, según me comunican, esto fue producto de una captura de drogas ayer. Y esta fue la reacción en plena calle, como el Viejo Este, que está como fuerte, ¿no? Eso fue que parece que atraparon a alguien cargado de drogas. Sí. Entonces, los muchachos de Capotillo, en represalia por eso, hicieron esta acción. ¿Muchachos o delincuentes? Se le estaba dando seguimiento, Oridio. Sería delincuentes. Se le estaba dando seguimiento a un presunto narcotraficante. Madre mía, entonces, las personas que están junto a él o los quienes los apoyan salieron a protestar por la captura de esta persona. Oye, pero esas balas perdidas han creado muchos accidentes, sí, señor, muchas muertes. Roque. Muchas muertes. Video, que este es el primero que vemos, obviamente, personas disparando al aire. Mire, un dato, la bala que usted dispara para arriba baja a igual o mayor velocidad. Señor. Y hay cientos de casos donde esas balas le han caído a niños, a personas en las viviendas, la gente que tiene techos de zinc, que ahí en Capotillo deben de ser muchos. Esos que están ahí en comunidad no son amigos suyos de su comunidad. Traen muerte y destrucción. Trae muerte y destrucción. El que dispara para arriba de esa forma no es más que un asesino. Señor. Eso trae muerte y destrucción y lamento. El que hace eso con un arma de fuego para arriba no es más que un asesino. No es amigo suyo, como se ven a veces en los barrios. No, es el asesino de su barrio ese que está ahí. Correcto. La policía ya tiene unos números de arrestados y armas incautadas. Más adelante con el... Sí, me gustaría que el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, nos pueda llamar. Vamos a tratar de comunicarnos con él un poquito más adelante. Esta fue la respuesta a ese desafío. Las autoridades no se desafían. Esta fue la respuesta a ese desafío que se produjo ayer. ¿Qué asunto? ¿Qué problema? Dámele sonido a esto, por favor. Dámele sonido. Sonido.
no te lo dije, papi. Dale un poquito de zoom ahí, computadora de la izquierda. Dale un poquito de zoom ahí. Mira eso, Iván, mira esa imagen. Si tú puedes, yo sé que no te lo pedí con tiempo, si tú puedes. De ese lleno ahí, nos van a mandar mira, algo. Mira ahí, Iván, mira ahí. Gracias, Baloy, gracias, gracias. ¿Tú lo ves ahí? Sí. ¿Tú ves eso? Ok. Sí. Le voy a dar play sin querer, Baloy. Ponle el audio, ponle el audio. ¿Lo vio? Madre mía. ¿A dónde van esas balas? ¿A dónde van? ¿A dónde? Al este. El show sale para todos. Continuidad a esto y mucho más. Tenemos dos unidades nuestras de Light Connect distribuidas en dos puntos específicos de la ciudad. Está Chanti por un lado y está Diomelo por otro. Totalmente en vivo a través de nuestro sistema de Live Connect de máxima nitidez. Ahí está Chanti, ahí está Diomelo. Dos equipos simultáneos en cobertura especial a propósito del país reabrirse y las consecuencias de esto y cómo lo están llevando. El show sale para todos. Desafío al Estado Social Democrático de Derecho que es en la República Dominicana. Y allá dos grandes comunicadores esperando su tiempo para informar, llevar actualización informativa a los que nos ven ustedes en todo el globo terráqueo. Somos el show del mediodía.